Familia preciosa, estamos aquí con mi Margarita de mis amores. Esta niña tan hermosa que no se olvida desde que la conocimos en México. Sí. Y hoy con mi Paco de mis amores, este guía. Eso. Que tenemos la gran oportunidad de compartir momentos grandes. Felicidades, Margarita, Paco. Ha sido un honor verlos correr y además con esa alegría de siempre. Mi vida, mejor que nunca, ¿no? Sí, hermoso, hermoso estar en casa con todo el público chileno apoyándonos. De verdad que no tiene descripción, es un momento que nos vamos a atesorar en nuestros corazones por siempre. Oye, mi vida, platicábamos en París, ¿no? Y veíamos la gran oportunidad de estar aquí con tu gente. Sí. Añorabas esto. Sí. Más allá de una medalla, más allá de una gran marca. Este era tu momento, poder vivir con tu gente. ¿Lo disfrutaste como lo platicamos ayer? Lo disfruté mucho. Siento que creo que ha sido el momento que he estado menos nerviosa en los últimos años. Lo disfruté a Concho desde el calentamiento hasta que estábamos ahí, nos mencionaron y saltamos. Sí. Tener acá a mi familia, a mis sobrinos, mi Tomás, mi Pascuala, que yo soñaba con que me vieran correr. Ay, no, no. Ay. Margarita, has tenido muchas cosas muy bonitas en tu vida. Sí. ¿A qué le agradeces más de la vida? ¿Qué es lo que más puedes agradecerle a la vida? Oh, yo agradezco, le agradezco a Dios el darme la fuerza de levantarme día a día pese a las dificultades. Le agradezco a Dios y a la vida, a la tremenda mamá que tengo, que sin ella de verdad que no estaría aquí. Y le agradezco al tremendo guía que tengo acá, que es mi amigo, es mi hermano, y si no fuera por él, yo me hubiese retirado quizás hace 3 años atrás. Paco, amigo, ahora que escucho de viva voz de Margarita justamente eso, me emociono y mi piel se pone chinita. Porque, la mía igual. Porque saber que ha sido pieza importante para inspirar a alguien, cuando ellos son los que nos inspiran, no sé qué sentimiento puedes experimentar, mi hermano. Bueno, como siempre se lo digo a la Margarita, mi medalla más importante es esta, lograr verlos a ellos felices, y para mí eso me hace realizarme como persona, como guía. Efectivamente, como te decía la Margarita, se quiso retirar y yo también, y entonces fue un apoyo mutuo. Y mira dónde estamos hoy en día, corriendo con nuestra gente, apoyados por lo que siempre quisimos, correr acá, estadio lleno, con los aplausos, con los gritos, ver amigos, familia, y eso no tiene precio. En realidad esa es mi medalla, y sí, verla feliz a ella lo también. Lo soñamos mucho. Es mi mayor logro. Sí, fue hermoso. Oye, para mí también ha sido un regalo, ¿eh? Ver una medalla de oro, una de plata en esta prueba. Wow. 3 mexicanas corriendo. Sí. Y sí, como la cerecita en el pastel, mi Margarita de mis amores, una niña que quiero tanto. Ay, esta carrera no la voy a olvidar, mi amor. Ay, Lester, yo te quiero demasiado. De verdad que yo me remonto, no sé, 12 años atrás. 12 años cuando atrás. Cuando nos vimos en Guadalajara 2011 y siempre has estado ahí, tú sabes, por interno, no por las cámaras, no. Tú has estado ahí en el momento en que yo he estado mal y me has dado un abrazo y ahí has estado ahí conmigo y me has dicho vamos para adelante. Así que yo de verdad te agradezco cada momento que vivimos juntos en todos estos años. Ay, mi vida. Y yo a ti te agradezco el cariño siempre que se detengan a darme un abrazo, un beso. Eso es vitamina pura para nosotros. No, para nosotros igual. Tú eres un ángel, sí. Mira, pensamos igual. Ese día que te vimos en Francia, realmente fue sí, como un ángel que... Exactamente. Momento, sí. Y esas cosas son impagables. Sí, te queremos mucho. Así que te queremos, Lester. Sí. Muchísimas gracias, mis amores. No te queremos hacer llorar, pero lo vamos a lograr. Pues ahí me van a perdonar, pero me voy a la cámara al abrazo. No, te quiero mucho de verdad, Lester. ¿Ah? Muchas gracias por tanto. Por todo te pasaste. Bueno, quizás nos volveremos a ver en otro momento.